cómo está. Quiero saber si aún me quieres tú. Arroz gigante, el arroz de los hondureños. En Super Perro sabemos que son más que mascotas, son de nuestra familia. También sabemos que su bienestar es importante para ti. Por eso nos esforzamos en cuidar a tu mejor amigo, desde cachorro hasta cuando es un adulto. Super Perro, nutrición y amor en cada bocado. Sabemos que los tiempos cambian, la vida cambia, pero nosotros seguimos manteniendo la calidad en nuestra harina de maíz para seguir llevando a la mesa de muchos hondureños esas tradiciones que en cada bocado nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Nutrimasa, harina de maíz 100% hondureña. Depósito de refrescos Elí. Estamos ubicados una cuadra arriba del mercado municipal de Choloma. Le ofrecemos todas las bebidas que usted necesite de diferentes marcas y tamaños y se le llevamos hasta la puerta de su negocio sin ningún costo adicional. Somos distribuidores exclusivos de agua purificada Génesis. Haga sus pedidos al teléfono 9603-8124 y al 2669-0309. También le ofrecemos churros y confites de diferentes marcas y sabores. Además, producto para surtir su pulpería en el depósito de refrescos Elí. Junker Miami cuenta con repuestos de todo tipo de vehículos usados, americano, japonés y coreano, llantas y rines de diferentes tamaños y marcas. Contamos con el servicio de mecánica en general, electricidad y aire acondicionado. Además, venta de lubricantes, motores, cajas, cabinas, puntas, amortiguadores y todo lo que necesite en repuestos. Estamos ubicados carretera Aticamaya, a orilla del Boulevard, barrio La Granja. Te esperamos. ¿Quieres comprar en Estados Unidos y no sabes cómo hacerlo? ¿No tienes confianza en tu proveedor? One Express HN es la solución. Le ofrecemos las mejores tarifas de sus envíos desde Estados Unidos. Envíos semanales, tarifa de emprendedores, envíos marítimos y aéreos, asesoría profesional, entrega hasta su casa, puerta a puerta, cajas de cualquier tamaño, todo tipo de mercadería. Crea tu casillero gratis, fácil, rápido y seguro. Visítenos frente al Banco de Vivienda en la ciudad de Choloma Cortés. One Express HN. PMC, Pollos Mi Casa. Estamos ubicados en la calle principal de Choloma, frente al edificio de Ingeniería Municipal y contiguo a Tigocel. Le ofrece pollo frito con papas, pollo asado, arroz chino en porción personal y familiar, pollo a la plancha, hamburguesas y taco flauta, y ricos granizados de diferentes sabores. Nuestra sucursal está ubicada en la Plaza Ticamaya, frente al Parque Central. PMC, los mejores pollos de la ciudad. Pollos Mi Casa. Los más ricos y deliciosos postres de la ciudad los tiene Sweet Bakers HN. Ordénenlos al teléfono 9776-3548. Saborelos, sienta una delicia en su paladar. Sweet Bakers HN, para toda ocasión. Tienda D.I.O., la mejor tienda para vestir elegante y a la moda en la ciudad de Choloma. Estamos ubicados a un costado del Parque Central, frente al Banco de Vivienda. D.I.O., somos una tienda que le ofrece mercadería americana 100% original. Le ofrecemos servicio de apartado y además puede encargar cualquier producto en tienda de Estados Unidos y cancelarla al recibirla. Visite nuestra página web D.I.O., lo mejor. Mi amor por ti
el más incomparable, aunque no pueda olvidarte, mi adiós es indispensable. No puedo quedarme aquí, a tu ausencia voy a acostumbrarme, aunque la esencia de tus besos me hagan falta recordarte. Porque de mi felicidad tus manos llenas están.
necesario hacerme llorar. Solo tú reíste, yo me deprimí y eso no se vale. Las cosas no se hacen así. Buenas tardes, sea bienvenido al día de hoy. Estamos ya al inicio de un fin de semana y a terminar el mes de agosto. Mañana se termina el mes de agosto y qué bueno porque hay gente que a esta hora pues ya está haciendo planes. Algunos andan ya de paseo. Si usted va a salir de paseo porque es el fin de semana, y váyase, dele, porque de eso se trata la vida. La vida no es trabajo, trabajo y trabajo. O hay veces que a uno le quieren decir así, y le meten en la cabeza que hay que trabajar para tener, hay que trabajar. Pero ¿para tener para qué? Si cuando usted tiene ya lo que tiene es para írselo a dar al médico para que lo curen de la enfermedad suya. Y ya enfermo ya no disfruta lo que tiene. Y quien disfruta es otro. Alguien que no le costó absolutamente nada, que nunca le puso un sanguchito para la comida, nunca le puso un refresquito, nunca le dio una tacita de café, es el que disfruta luego de que usted trabaja, trabaja, trabaja y trabaja. No, hay que trabajar, pero cuando el tiempo viene de descanso, agarre el tiempo de descanso. Cuando a usted en su trabajo le den una semana de vacaciones, piérdase toda la semana de vacaciones. Busque otros lugares donde ir. Óigame, yo conozco salados que le dan una semana de vacaciones y uno los mira en el trabajo y uno dice, ¿y qué andas haciendo? Ah, que estoy de vacaciones. No tienen dónde ir, tan desgraciados son. ¡Váyanse! ¡Salgan! Dejen de andar visitando los trabajos y la misma gente. ¡Están de vacaciones! Entonces, el fin de semana es igual. Hay gente que tiene que trabajar el fin de semana, también trabaja de lunes a lunes, pero al final el cuerpo le va a pedir cuentas. Cuando le ofrezcan pagarle las vacaciones, que las trabaje y que las van a pagar, piénselo, que para eso todo está clasificadito, tantas horas de trabajo, tanto de desvelo, y tanto va a ser para descansar, y tanto va a ser para divertirse. ¿Cómo se divierte? Usted puede divertirse fácil. Vaya al lugar a sentarse, airecito rico, una tacita de café, una galletita, lo que sea, ¿va? Si va solo, con su mujer, con quien le acompañe, pues esa es la forma de divertirse, esa es una manera de divertirse. Si le gusta el fútbol, lo juegue fútbol, es una manera de divertirse. Tanta forma de divertirse ahora, y que siempre han existido, pero sálgase de esa onda. Ah, es que hay que trabajar, porque si el que no trabaja, es que es para los hijos. Los hijos, y los hijos cuando están grandes se van, pues allá le llaman, ¿cómo estás? Y pero con esa llama, y si se enferma le van a dejar ahí sus lempiritas, ¿verdad? Para que lo cuiden, pero eso es todo, pues no lo van a cuidar. Entonces usted, mientras pueda caminar por su propia cuenta, camine, disfrute el fin de semana. Ya está mayor, compre una loción bien rica que huela rico, ¿ah?
si su ropa es, no, compre ropita bonita, si tiene, y ya está mayor, compre el pantalón bonito, los zapatos cómodos. ¡Qué caro los zapatos! Sí, pero son suyos, y además ahí van a quedar hasta abusados, porque a lo mejor ya está para irse, ¿no? Así que felicidades a los que han llegado este fin de semana, a los que comenzaron desde hoy, a los que están jóvenes, pues hay que trabajar, pero dándose su tiempo de descanso, ahorrando un poquito, lo que el viejo ya no puede hacer, que voy a estar ahorrando yo. Una, que lo que agarro es poquito y no me ajusta para ahorrar, y la otra, ¿para qué? Ah, que cuando se enferme, miren, cuando me enferme y no tenga con qué comprar los medicamentos, me voy a morir. Y al morirme me van a tener que ir a enterrar, y lo más que voy a durar son, yo como he dicho, por favor, si me muero en la mañana, déle en la tarde, compa, que va a estar haciendo un día, una noche ahí, aparatando toda la noche. Y la gente ahora ya no llega al velorio con, aquí le traigo una bolsita de pan, aquí le traigo cafecito, aquí le traigo unas candelas. No, pregunta, ¿y cuál es la comida que van a dar? Tipo buffet. Y si lo verán en la casa, huele el ojo, que hasta la macetera se lleva. Sea bienvenido, hoy estamos a este viernes 30, pero no otro fin de mes es hasta mañana. Este mes es bien grande, es de los meses duros, como el mes de julio. Ya se va, viene septiembre, el domingo es el día de la bandera. Ojalá que no le vayan a poner día de la bandera refundacional. No, es día de la bandera nacional, que lo único que se ha visto es el cambio de color, ¿verdad? No les gustaba el azul profundo, entonces le pusieron el claro, el argentino. Pero, ni modo, es nuestra bandera, ¿no? Nuestra bandera. Hay unos que andan preocupados, dicen, de golpe de estado de barracas. Mentira, hombre, ahí no iba a pasar nada. Los chafas están bien cuadraditos. Los chafas con el gobierno están así, mire. Usted diga lo que usted quiera. Usted diga, sapo, yo salto. Pasa que cuando se huele que le van a llevar a un ser querido, mire que uno dice, uno es capaz de muchas cosas. Bueno, imagínese que los gringos le dijeron ya, piénselo, no le aceptamos, no se lo aceptamos todavía, el que usted ya no quiera, señora. Piénselo, piénselo, piénselo. Sí, pero el gringo les está diciendo, piénselo. Como cuando alguien le está cuidando a los niños a la hija o al hijo, y en un arranque de bravura, porque el niño se cayó y se rompió la frente, la ceja, o se cortó el dedo, y, no, que yo me llevo los hipotes. Entonces ahí es donde aparece quien los cuide y le dice, piénselo, piénselo dónde le van a cuidar las criaturas, piénselo si tiene plata para pagar quien se los cuide, piénselo. Así le están diciendo a los gringos, piénselo, doña Xiaomi, piénselo, piénselo. Doña Xiaomi no tiene ni relación con el asesor presidencial, hombre, si ella vive una vida descalabrada desde hace tiempo por otro lado. Piénselo, doña Xiaomi. Este pueblo, yo soy de los que digo, en Honduras deben de ser juzgados, todos debemos ser juzgados aquí. Pero ahí viene el problema, ¿quién nos va a juzgar? Si nosotros no tenemos autoridades de justicia suficientes para que, ni para capturar, ni para tener evidencias, ni para ser juzgados, ni sitio donde se pueda cumplir la condena. Entonces Estados Unidos era lo único que quedaba. Entonces uno sentía alivio cuando Estados Unidos agarraba a uno y se lo llevaba, porque decía, ahora sí, va a haber justicia. Uno por un lado, otros por otro, a unos no les gustaba lo de algunos, pero a otros sí les gustaba, y así iba, y nosotros decíamos, a ver cuándo caen esto. Pero que van a caer, van a caer. Los que liberan ahorita solo va a ser la liberación por estos meses que faltan de gobierno. Luego cae otro gobierno y tras que salga de esa frontera en algún sitio lo van a hallar. O van a pagar recompensa, y aquí por recompensa le aseguro que ¿para qué me contás cuánto ofrecen? Por Maduro dan como 15 millones de dólares, ¿va? ¿Ah? No está tan mala. El agarrarlo, y por padrino dan otra plata también. Entonces igual. Es igual. Lo que no se da hoy se va a dar mañana. Y la gente creyó en lo que usted dijo, doña Xiomara. Creyó en todo lo que dijo Luis Redondo, que era barbaridad estar, que el que estaba de acuerdo en la no extradición era un tipo que trabajaba para los carteles. ¿Y ahora qué están haciendo, Luis Redondo? ¿O es que se te olvida que sos de ahí de San Pedro, que dejaste a una gente que no le pagaste sus prestaciones y que la dejaste botada? ¿Ah?
¿Se te olvida que eras el que andaba con el bombo ahí en el estadio, que te llevaba a Salvador Narral y te hacía pasar? Ahora es que hay intocable. No, señores, esto se termina. El poder se termina. El poder se termina. Esto se vuela ligero. Si usted está en el poder, tenga la seguridad que solo le faltan 4 meses de este año y el año que viene. Se fue Marcelino. ¿No hizo lo que iba a hacer? Pues que le vaya bien. Si está de cumpleaños hoy, qué rico, sabroso comer pastel. ¿A usted le gusta el pastel? A mí me gusta el pastel. Ah, sí, el pastel es rico. Y usted compra un pastelito, mire, se busca una bebida rica como esa, deliciosa. Algo así, rapidito, o lo quiere más apretadito. Busque granizado, lo que usted quiera, cómprelo en Saraí. Ahí está su marca café. Ahí va a comprar usted lo que quiera. Si está de cumpleaños, pide el pastel. Ahí. Usted se canta usted mismo si quiere y no hay más quien se lo cante. Y lo reparte y ya no lleva nada a la casa, ya no lleva nada que ir a hacer tanto a la casa. Ahí queda todo para que los muchachos en Saraí le atiendan bien. Es un ambiente agradable. Ahí hay fotografías para que usted conozca cómo era nuestro Choloma hace 60 años, ¿sí? Y hay espacio suficiente para las visitas. Y hay espacio que es reservado para 50 personas. Ahí puede celebrarse un día bien rico. Así que saludos. Saludos para usted, que la pase muy bien. Que él celebre su día de cumpleaños con lo que tenga. Sí, uno hay que celebrar con lo que tiene, pues. ¿Para qué andarle buscando tanto? Ni poniéndole mucha tortilla al chicharrón. Saludos, Gloria, que esté muy bien. Saludos a Abraham Uclés, hasta Arkansas. Luis Aceituno, ahí está Luis Aceituno con su gente de trabajo. Creciendo en el movimiento Somos Más del Partido Libertad y Refundación. Así que saludos, que la pasen bien, uniéndose gente. Y la cosa es esta, es de unirse y es de estar ahí. Así que la pase bien. Antonio Rodríguez, el Guarumo García. Ahí va a aparecer un día de estos. Ahí me avisa, oiga, Giovanni, cuando vaya a venir. A esta hora va a venir porque vamos a hablar no cuestiones políticas, sino que cuestiones de pueblo. Y cuando yo quisiera, mire, hay veces que quisiera invitar a todos. Y los invito, pues, el que quiera venir a las 6 en adelante, venga para que hablemos del pueblo. Lo voy a llevar a dar una vuelta. A lo mejor hay sitios que todavía no conoce para llevarlo. Y si quiere ir conmigo al recorrido, yo lo llevo, pues. Quiere ir a algún barrio, colonia, donde usted se ha criado, yo lo llevo con todo gusto. Ahí está Antonio Rodríguez, el Toño Guarumo, para que recuerden. Ya vienen las elecciones internas, ¿no? Y el que no ha agarrado barco, pues se va a quedar dando, se va a quedar como aquella señora del puerto, esperando que retorne su barco. Gracias, Joan. Ahí está don Reinaldo. Reinaldo Oliva, a cualquier problema que usted necesite resolver con asuntos de documentos, ahí está en las afueras de la alcaldía. Él es Reinaldo Oliva. Reinaldo Oliva tiene candidato, pues. Él sí tiene candidato. Hay otros que no tienen todavía. Es que todos quieren con la bonita del barrio, ¿no? Todos quieren con la bonita de la escuela. Y la bonita de la escuela le da casa a uno. One Express HN. Lo que usted necesite, ahí está en las cercanías del Parque Central, frente al Banco de Vivienda. Lo que necesita comprar en Estados Unidos, ya estamos en la temporada del Día del Niño, puede pedirle para sus hijos. Puede pedirle a sus hijos para que le traigan sus cositas de allá, para que las haga comprar en Miami, se las puede retirar acá. Como si estuviese comprando en una tienda de Estados Unidos. Y si busca energía, ahí hay energía. Ahí están esos generadores de 5.000 y 12.000 watts. Llame al teléfono 9200000. Así es, 92 y 60 en línea. Un teléfono que no se olvida. Un teléfono que no lo va a poder olvidar usted. Y nadie lo puede olvidar. Es un teléfono con ese tiempo. Así que muchas gracias. Saludos, paisanos. Que la pasen muy bien. No es un día cualquiera. Saludos a doña Priscila Ramírez. Que la pase bien, doña Priscila. A Luisa Peña, saludos, Luisa. A doña Francisca Aguilar, doña Paca, saludos, que la pase de lo mejor. A Indalecia, que la pase de lo mejor, doña Indalecia. A Lourdes Torres García, a Patti, que la pase bien, que la pasen muy bien. A ustedes, mujeres, a usted, doña Silvia Hernández, allá con Lando, que la pase de lo mejor. A alguien muy especial, que la pase de lo mejor. ¿Ah?
Sí, estaba pendiente de una. A usted que la pase muy bien, doña Daisy Barrera, que esté de lo mejor. A Claudia, saludos, saludos a todos. Y le vamos a dar una caminadita aquí al pueblo para llevarlo por las calles de nosotros y darme la oportunidad a mí de poderle saludar, ¿sí? Y si quiere mandar mensaje, usted dele. Si quiere compartir el programa, compártalo. Saludos a Janet. Saludos, Janet. A Janet Pozas Castillo. A don Daniel. Saludos, Daniel, y a sus yeyes. Que estén de lo mejor, oiga. Ya le va a pasar. Ya va a pasar el video. Que están ahorita, están en una cuestión que está haciendo ahí. Así que yo lo invito a que nos espere unos segunditos. Saludos a Raimundo. Ray, saludos, Ray. Que la pase bien, oiga. Que esté muy bien, démele saludos a Yamil, a sus muchachos. Sí, saludos a Miguel, que la pasen bien. A don Miguel Castillo, sí, señor. A don Víctor Gutiérrez, saludos, don Víctor. Que la pase de lo mejor con doña Fidelina. Saludos, Heriberto. Saludos, Beto, que esté bien. Que Dios te lleve con bien, te lleve ahí. A Helen Arriaga y a su muchacho grandote, saludos. Pero tenemos video, ¿no? Sí, es que estamos esperando el video para darle el recorrido. Así que saludos. Saludos a ustedes, saludos a Raimundo. A Raimundo y a Janet, a Doña Paca. Sí, señor. Dice Joacín García, no está saliendo en YouTube. Ya vamos a buscar acá, es que había un problemita acá. Mire, aquí, si hace mucha lluvia hay problemas, si ahí hace mucho sol, también tenemos problemas. Ya le vamos a buscar ahí en YouTube. En YouTube, a ver, ¿cómo se aprende inglés, verdad? YouTube, ¿ah? YouTube, sí. Y hoy cuando dicen ok, es que siempre me trae recuerdo de alguien a quien quiero mucho, porque para todo es ok. Y uno cree que sí lo va a hacer, pero no lo hace, solo es para, como quien dice, sí, no se preocupe. Niña Paca, saludos. Feliz fin de semana para todos. Dice Joacín, se le pegó la bicicleta. Usted sabe cómo era esa cuestión, ¿no? Saludos a Osman Alexander Castellanos Escobar. Ya llegó a la casa, estaba cerca de la casa. Osman Alexander, saludos. Saludos al hombre que aquí compartió conmigo a las 5 de la tarde, de 5 a 6, que la pasa muy bien. Don Orlando Velázquez, saludos para usted. Y a doña Silvia, le decía al inicio del programa, días calurosos con lluvia y la vida cierva. Mire, la vida es así. La vida es que estaba un calor en Virginia ayer, en Sterling, y al rato estaban cayendo unos granizos más grandes que esta chibola que tiene este micrófono. Óigame, le cae una cosa de esa en la cabeza a uno. No crea que la pasa muy bien. No la va a pasar rico ni sabroso. Yo no sé, alguien me, es que se le pega la bicicleta ahí. Yo no sé, es que ahí se pega es problema de la computer, dijo aquel. No le dijo, eso no se llama computer, se llama computer. No le dijo, es computadora. Ah, bueno. Como el que dijo, vamos para Miami. Miami, dice. Sí, es que Miami dice ahí. Nosotros es que decimos Miami. Allá le metemos el anglo, pero ahí dice Miami. Y la gente, si uno dice, ¿para dónde va? Para Miami. ¿De dónde es eso? En Miami. ¿Quién está? Fulano está en Miami. Miami está loco. Sí, pero así es, así lo marca. Saludos para Mario Oloferni. Saludos de Pedro Cribas y a Joacín. Noé Pérez dice, don Germán, buenas tardes. Ese Marvin Alfredo Mejía y Eric Javier Pérez no están dejando zancudos en blanquito. Andan fumigando, ¿ah? ¿Eh? Pues sí, mire que lo que toca, ¿eh? Lo que toca hacer al vecino. Porque, óigame, a mí me picaron unos zancudos ahorita en la tarde allá afuera. Aquí adentro no hay, pero allá afuera sí. Y no deja de preocuparse uno porque el zancudo que pica en la casa es zancudo transmisor del dengue. Es el Aedes aegypti. Y así como está uno ya mayorcito, los zancudos se los comen, pues. Lo mandan al panteón. ¿Y aquí dónde será? Ah, en cualquier sitio. Ya muerto uno ni pregunta, ni sabe para dónde lo llevan. Así que don Eric, fíjese que el problema muchas veces es que ese vuela poquito. El zancudo vuela, es cortito para volar. Yo no sé si en la. No, también anda bien abajo. Así que vuélele ojo. Porque donde a uno les
les pique en la, ¿cómo se dice? Sí, pica, el zancudo pica. Le pique en la pantorrilla, a otro le pique en las orejas. Pues sí, por la altura. Saludos. Saludos a esas juntas de agua. Pásemele la lista, por favor. Porque le están dando material de la plata de nosotros como pueblo a las juntas de agua. Y las juntas de agua hacen su negocio. Hay negocios en la junta de agua. Ya la feria la están preparando. Ya están haciendo banderines para la semana de, para la Semana Santa, ¿va? La última semana, Semana Santa. La última feria que viene, ¿va? Y de ahí tan taralantan, que les vaya bien. A hacer ferias al barrio. Don Ricardo Guillén Calix, saludos Germán, saludos para todos, bendiciones. Y es que cuando yo vi así el teléfono, yo creía que decía bandido, ¿va? Y es que como hay una de bandido, ¿va? Saludos. A don Rafael Ángel Ugarte Florentino, ahí estaba conectado más temprano. Este fin de semana viene, ¿va? Venga, porque aquí lo están esperando sus amigos. Cierto que lo querían destronar, ¿va? Pero hoy va a tener que andar con ellos. Sí, porque usted es el que conoce los lados. Ahí va a andar. Saludos a Magdalena. Magdalena Alfaro. Fue reina de la Feria de Choloma. Allá por los años que en los 90 era allá. Pues sí, por ahí. No, me estaba así. No, es que yo soy bien viejito, ya fui, yo soy bien mayor. Yo soy bien un poco mayor. ¿Ah? Sí, hay gente que es joven. Ahí uno empieza a recordarse. Así que saludo a Magdalena, que esté bien. Saludo a su abuela. Joacín dice, el otro día pasé por donde Flora, me dio nostalgia y agradecía a Dios por quien soy ahora. Sí, fíjese que los sitios uno muchas veces debe de visitarlos, sí, como visita uno el barrio, la cuadra, la gente que uno conoce, ¿verdad? Y ver de dónde Dios lo saca a uno. Sí, yo hay veces que digo, ¿qué hubiese pasado si toda esta gente que está en Estados Unidos de nosotros aquí estuviera? A lo mejor tuviéramos una ciudad bien bonita, ordenada, con gente que conoce la ciudad, que la quiere, ¿verdad? A lo mejor, o a saber, pero sí, hay veces que es bueno pasar por esos lugares. Don Kevin Perdomo, saludos Kevin. Está la Semana del Joven en la Primera Iglesia Evangélica Reformada de Choloma, ahí en el centro. Donde don Jeremías Sánchez busque ahí como quien va para Cortés en esa calle y ahí a media cuadra encuentra las instalaciones de la Primera Iglesia Evangélica Reformada. Tienen actividad hoy, mañana y ayer, ¿va? Y el domingo creo que es la clausura. Así que saludos. Olga Baires, saludos doña Olga, que esté muy bien. Saludos a doña Olga, está allá arriba del CARE, allá al final, por donde Patas Blancas, allá por donde Colita de Gallo para arriba, por donde Lencho, por ahí, por donde Lencho. Y abajo, en el barrio Concepción, está Baldomar Castellano. Saludos, Baldomar, que esté bien. Que Dios lo guarde. Eso es lo que uno le pide a la gente, a Dios, ¿verdad? Que guarde al amigo, que guarde al paisano, que guarde lo mejor, ¿verdad? Porque que lo guarde y que no se le olvide dónde lo tiene, ¿no? Que hay veces que uno, a la edad de uno dice, voy a guardar esto. Guardar, compa. Usted lo que va a hacer es esconder. Que después no sabe dónde lo puso. Así que Noé Pérez. Ahorita no hay nada sembrado, ¿ah? ¿No? Ahorita lo que siembra se puede perder. Solo es de aprovechar el tiempo y sacar lo que ya está. Y en el sitio que se mira un poquito seco, por lo menos sembrar unas matitas de maíz, tal vez le da algo, que sea comidita para el animalito. Sí, pero los que en los 80 mataron gente para quitarles tierra, hoy en el poder le regalan abono. ¿Y para qué? Ya le quitaron la tierra. ¡Saludos! Bueno, no se enojen conmigo, ¿qué culpa tengo? Hay gente que no, pero yo no tengo culpa. Ana Barahona, saludos para Ana Barahona, que esté muy bien. Dice Edgardo, muchos clientes de Flora, del Alto de Marina, de Las Mañanitas, de Don Lencho, del Guanaco, estamos en la USA. Mire, Dios permite muchas cosas. Mire, eso, mire, es el irrespeto que hay aquí, ¿va?
Adelante hay una bahía donde estacionar esos buses. Ahí puede estacionar 20 buses en esa bahía. 20. Cuando le hablo de una bahía para 20, le estoy hablando de unos 200 y pico de metros para que puedan instalar estos señores. Ellos se instalan donde les da la gana. Porque es que el policía, no hay policías en Choloma. Y cuando el policía se acerca por esas ventanillas, vuélele ojo. ¿Eh? Si usted está en otro carro, va de pasajero, vuélele ojo. El policía le da la mano al chofer. Y después el chofer, si no le da la mano, entonces le manda los papeles. Se los manda con el ayudante. El ayudante se va para allá atrás. El policía va para atrás. Allá le da la revisión. En la revisión, como es tipo cuadernito, ahí van los papeles. Esos son los papeles. Como un tipo en Nicaragua. Es que en Nicaragua, las policías son iguales en todos lados. Le dijo, ya me acuerdo, dice el policía, los papeles, dice. Y uno como es bien baboso muchas veces. No es que sea baboso, es que uno dice, no, es que hay que respetar. El policía pidió los papeles, aquí está, permiso, revisión, los papeles del carro, aquí están. Papeles, dice el policía. Los papeles, dice. Pues sí, estos son los papeles, pues. Ahí ve el seguro, porque para entrar a Nicaragua hay que comprar un seguro por los días que va. Para qué bueno, ¿verdad? Porque si no, usted se libra de cualquier golpe, tiene con qué pagarlo. Los papeles. Ajá. Los papeles es billete. Billete. Ese día al policía no le fue muy bien porque yo no sé cuánto estarán cobrando ahora, pero esa vez nos habían cobrado por revisión del carro. No es revisión, era para una fumigación, un agua manchada de cualquier cosa. Habían cobrado 178 córdobas. El córdoba anda ahí como la empira del valor. Un poquito menos todavía ahora. Sobraron 22 córdobas. Entonces, ¿lo que hay? Se le dieron al policía los 22 córdobas. Chao, si te vi no me acuerdo. La corrupción del policía está en todos lados. Esa no es solamente de nosotros. Es humano. Y el humano, ¿dónde está? Dañino. Choloma. Este es el Choloma de nosotros. Hay un tráfico. Mire, esta es la calle del Chaparro. ¿Usted vio cuánto que detenerse ahí? ¿Está viendo cuánto carro se mueve de ahí? De la salida del centro. De empresas que están allá abajo. Y salen por esa vía. Y así nosotros no pensamos en una otra vía alterna, en vías que realmente nos puedan sacar ligero. Mire cuánto vehículo está saliendo de Chaparro, del lado de Chaparro, del lado de Chaparro. Porque ahí donde caemos es el barrio del Chaparro. Y ahí está, miren. Si hay un vehículo estacionado, ya dio problema. Porque no hay espacio para estacionar carro. En esa calle quedó bien angostita y ahí se inunda el lado derecho. Ahí se inunda. Ahí el del bus es un milagro, mire. Pero es que no es bus de ruta, es un bus que transporta empleados. Da el chancecito para poder hacer el viraje. Así que saludos. Que estén bien. Saludos a Norma, Norma Miranda. Saludos, Norma, que esté bien. A Gloria Arce, saludos, Gloria. Que la pase lo mejor a usted. A don Abraham y a toda la familia. Toda la familia, esos. Hay cosas que uno debe de vivirlas todos los días. Saludos hasta Arkansas. Arkansas, no tengo idea yo cómo llegar a Arkansas. Si solo es de preguntar en la línea aérea, muchachos, no te perdás. Pues sí, pero yo mentalmente, yo digo, si yo quiero llegar a Nueva York, yo sé por dónde ir. Hasta a pie me puedo ir. Sí. A pie me puedo ir hasta Nueva York. Yo sé cómo llegar, pero yo digo para Arkansas. Alcanza. Ya nadie se acuerda del japonés, ¿va? Aquí las cosas duran un ratito. Cuando el japonés empezó a correr, todas las redes estaban llenas de chin. O ya ni chin, ¿va? Ya nada, ¿va? Porque ahora estamos metidos en la extradición. La mentira grande de este gobierno. Pues que antes se celebraba cuando extraditaban a uno. Y cuando agarraron a Juan Orlando, uff, ni quiera Dios santísimo. Felicísimo, grato tiempo de Navidad. De todo, era una fiesta. Y ahora no fiesta. Ahora dijeron, no me lleve la familia. La familia debe permanecer unida. Y ahí nos tienen ahora. Ya nadie se va.
En Miami, Florida, allá está Norma Miranda. Saludos, Norma, que esté bien. Yo tengo una prima que ahí se llama Norma Miranda, fíjese. El papá de ella era un tío de nombre Antonio. Antonio Miranda. Sí, pero hay tanto Miranda, ¿va? Hay Miranda de como usted los quiera ver. A mí hay veces que me dicen, vos Miranda. Sí, le digo, yo los miro. Yo no voy a hacer nada, yo lo estoy viendo. Hay otros que no son Miranda, son de otro apellido. Así como los Umaña Beteta, ¿va? Son de otro apellido. Saludos a Carlos. A doña Luisa Peña, saludos. La otra semana, fíjese que es que hay cosas que hay veces que nosotros arreglamos como amigos. Viene la semana del niño. La semana del niño. Ah, yo tengo una promesa de alguien que en Nueva York. Y de aquí hay una persona que me dijo, Germán, yo voy a colaborar con vos. De acuerdo, ¿verdad? Nosotros siempre dejamos a... Porque es que no, como no es obligación, ¿verdad? Ni no es nada, pues, sino que es voluntad. Y hay veces que hay gente que siempre colabora en su momento. Por cualquier actividad, ¿verdad? Hay un señor que está un poco mal de salud, pero el problema es que no se le puede mover cuando él está bien. Y hay que hacerle una radiografía, pero él no está bien. Entonces hay que esperarlo para poderlo mover, porque la condición de él no es tan buena. Entonces hay que esperar. Pero este fin de semana, don Marvin, está por ahí, Marvin. Marvin Aguilar, yo te voy a pedir un favor. Hay una persona que la conoces y que está en una condición bien difícil para una cirugía. Le voy a pedir a don Marvin Aguilar que él sea el encargado allá de hacer esa, de buscar ese, la colaboración, ¿verdad? Él aquí va a hacerlo de él, nosotros vamos a hacerlo también, pero como Marvin lo conoce, Marvin podrá decir, a pagar impuestos, mira. Si no paga, pues le cortan el servicio. Pues sí, y en la alcaldía desde el 17 del mes, ya usted, si no pagó el 17, el 18 ya le cobran intereses. Es que va a caer la fiscalía tarde o temprano, ahí le va a caer. A las 2, yo creo que hoy anduvo un carro del Tribunal Superior de Cuentas, ¿verdad? Que no sea de cuentos, que no sea de cuentos. Así que por ahí anduvo un vehículo hoy. Yo te voy a mandar la información, Marvin, de esa persona, que no lo veo a Marvin hoy acá, para que nos busque la colaboración, porque tiene una cirugía para el 18, el 19, por ahí está del mes de septiembre. Y es una cirugía que cuesta mucho dinero, pero yo le dije, mira, aquí cuando uno va a esos lugares, ponga cara que no tiene nada, compa. No, hombre, Germán, no me pida eso, si es que no tengo nada. Pues sí, le digo, si es que no hay que decir que no tiene nada, pues. ¿Verdad? Que lo que tiene es para pasarla en esa condición. Cuando hay un seguro, pues uno del seguro paga. Pero si usted no tiene nada de eso, vaya a esas instituciones que no lo dan todo gratis. No lo dan todo gratis, pero usted puede pagar algo mínimo, o sea, algo mínimo puede pagar, o pagar una parte, porque imagínese usted que una cirugía le cueste 35,000 y si le dicen 7,000, pues es un 20%, pero ese 20%, hallarlo, es un mundo, compa. Así que ahí te voy a mandar, Marvin. Yo creo que por eso no saliste hoy, ¿verdad? Le avisaron que iba a decir algo. Y cuando vayan a mandar algo a los amigos, yo sé que hay amigos por ahí, mándelo por Western Union. Sí, es que Western Union tiene aquí oficinas en varios lugares y con facilidad usted hace ese retiro. Y hay otros lugares que, a mi respeto, compa, no exponga a su familia o a la persona que usted le hace un envío. Mándeselo aquí, al menos la experiencia aquí de Choloma, mándeselo a Western Union. ¿Cuándo es 8? Es 1 el domingo. 8 es el otro. O sea que el 9, el 10 es el día del niño. 9 y 10. Entonces el 9 vamos a celebrarle. Vamos a ver si le hacemos. Son 3 escuelitas las que vamos a celebrar. Y claro, no solo la escuela, va, son los niños. Niños también que llegan siempre. Que hay gente que dice, ¿cuántos niños son? Son 69 en una. Sí, pero 69 en niños de clase. Y los hermanitos que llegan, pues. ¿Y usted cree que uno no huele cuando van a repartir piñata en la escuela y le van a dar un confite y un pedacito de comida? No, pues sí. Entonces, para todos ahí va. Así que le digo, por favor, si alguien nos quiere colaborar, hágalo
por Western Union. Sí, yo se lo voy a agradecer. No sé, para mí mejor, ¿verdad? Pero usted pregunta. Y mire, yo le digo así y la tiro así, pero tendré uno, dos, tres, ¿verdad? Pero con eso la armamos. Aquí armamos con poco, con poco. Y los niños quedan satisfechos. Saludos. Saludos a los ex clientes de Flora. Que estén bien. Sí, no. Aquí preguntan quién era Flora. Doña Flora era una señora que tenía un negocio aquí en la ciudad. Un saludo para sus hijos, para sus hijas. Saludos. Alba Rodríguez, saludos, don Germán, dice, de Los Ángeles. Los Ángeles, California. Los Ángeles, sí me imagino cómo llega uno, ¿ah? Porque esos están en la parte del Pacífico. Fíjese que es más fácil llegar de Los Ángeles acá que de Los Ángeles a Nueva York. Sí, mil veces, más cerca. Esta Alba Rodríguez, este es su Choloma. Saludos a don Jorge Ulloa. Jorge Ulloa, quien ayer estuvo invitado, ¿ah? A doña Maribel. Doña Maribel estuvo aquí en la ciudad de Choloma ayer y ya tiene candidato. Hay veces que los... no son tan abiertas, sí, pero como yo no soy tumba de nadie, pues. Yo miré a Will Guillén ahí, y si con Will Guillén vino hasta acá, pues anda Will Guillén, el que anda ahí, ¿va? Will Guillén es el que anda ahí, pues. ¿Y yo para qué voy a tapar? Si yo no soy ni guardasecreto de nadie, ni tumba cerrada, no. Yo digo lo que veo. Yo vi a Will Guillén ayer llegar aquí con la precandidata del Partido Liberal, doña Maribel. Así que el que no agarró ese barco, lo dejó pasar, mire que después va a tener que ir a buscar una... ¿Cómo se llama aquellos barcos que les ponen luces ahí en Cortés? En la Feria Agostina. ¿Ah? Va a ir a buscar una góndola. Porque no hay en qué irse, que sea en góndola. Llego a Belice. Pues sí, tarde, pero va a llegar... Ahí va el grupito de empleadas de la alcaldía, de protocolo y relaciones públicas, que son como 10. Ya no hay billete, ¿va? ¿O sí? Ya le dieron billete. El billete. Saludos, Daniel. Daniel, ¿va? El de los Yeye. Ahí está, Nena y Estela, y para Chepe. Y a Chepe nadie le decía Chepe nada más, ¿va? Chepe Flora. Chepe Flora, hay nombres así, porque imagínense, el Flora de la mamá, pero a Chepe le decían o le dicen Chepe Flora, ¿va? No, es que aquí no hay engaño. Saludo para Nena y Estela, fíjense que yo no les conocía, pero hace como 2 años les conocí aquí en la colonia Ade, por ahí les vi, y saludos para ellas. Alguien que les mande, ahí dígales que las saludamos aquí en el programa. Yo creo que no cuesta eso, ¿va? Porque si dijera algo malo, le aseguro que como pólvora vuela esto. Cuando uno le dice, dale saludos a alguien, ahí si las mira algún paisano de estos que tienen contacto, me las saluda, oiga. Recuerde que el que no da los saludos, se hace panzón. Se hace panzón. El que no da saludos, se hace panzón. Cuando usted le den saludos, ya sabe, no se quede con ellos porque se va a hacer panzón. Fin de semana que le espere a usted, que la pase bien. Nosotros estamos pensando qué aldea ir mañana. La lluvia, si nos anuncia, va a ser tarde. Mañana vamos a ir a visitar una de estas aldeas para llevarle ropita. Hay una ropita muy bonita para niños por estos zancudos que las cubran bien. Son una ropa bonita, ¿verdad? Lo que a nosotros nos envían de Estados Unidos es ropa bonita. Ropa bonita, sí. Y esta la llevamos con todo gusto a nuestra gente, al que le quede. Ahí no se mira, yo he ido a todas las aldeas, yo nunca le pregunto, ¿usted cómo se llama? No. Hay gente que llama la atención, pero no, solo el nombre. Doña María, usted me llamaría. Pero después no, nosotros vamos, repartimos, y repartimos de hace años, ¿verdad? No de ayer, ni de hoy. No, de hace años. Y eso es bien rico. Que la pasen bien en fin de semana. Adiós.
Arroz Gigante, el arroz de los hondureños. En Super Perro sabemos que son más que mascotas, son de nuestra familia. También sabemos que su bienestar es importante para ti. Por eso nos esforzamos en cuidar a tu mejor amigo, desde cachorro hasta cuando es un adulto. Super Perro, nutrición y amor en cada bocado. Sabemos que los tiempos cambian, la vida cambia, pero nosotros seguimos manteniendo la calidad en nuestra harina de maíz para seguir llevando a la mesa de muchos hondureños esas tradiciones que en cada bocado nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Nutrimasa, harina de maíz 100% hondureña. Depósito de refrescos Elí. Estamos ubicados una cuadra arriba del mercado municipal de Choloma. Le ofrecemos todas las bebidas que usted necesite de diferentes marcas y tamaños y se le llevamos hasta la puerta de su negocio sin ningún costo adicional. Somos distribuidores exclusivos de agua purificada Génesis. Haga sus pedidos al teléfono 9603-8124 y al 2669-0309. También le ofrecemos churros y confites de diferentes marcas y sabores. Además, producto para surtir su pulpería en el depósito de refrescos Elí. Junker Miami cuenta con repuestos de todo tipo de vehículos usados, americano, japonés y coreano, llantas y rines de diferentes tamaños y marcas. Contamos con el servicio de mecánica en general, electricidad y aire acondicionado. Además, venta de lubricantes, motores, cajas, cabinas, puntas, amortiguadores y todo lo que necesite en repuestos. Estamos ubicados carretera Aticamaya, a orilla del bulevar, barrio La Granja. Te esperamos. ¿Quieres comprar en Estados Unidos y no sabes cómo hacerlo? ¿No tienes confianza en tu proveedor? One Express HN es la solución. Le ofrecemos las mejores tarifas de sus envíos desde Estados Unidos. Envíos semanales, tarifa de emprendedores, envíos marítimos y aéreos, asesoría profesional, entrega hasta su casa, puerta a puerta, cajas de cualquier tamaño, todo tipo de mercadería. Crea tu casillero gratis, fácil, rápido y seguro. Visítenos frente al Banco de Vivienda en la ciudad de Choloma Cortés. One Express HN. PMC.